Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Cine y Algo Más. Hoy tenemos un especial de verano para ti. En esta ocasión, un cuento llevado a la historieta de Cassiari y Altuna. Ya sabes amigos, si te gustan estas historias, suscríbete a nuestro canal de YouTube Cine y Algo Más, es gratis. Verano fue una serie de 12 historias escritas por Hernán Cassiari con dibujos de Horacio Altuna. Esta primera historia, llamada La Mochilera, se publicó en la revista del diario Clarín Viva, edición número 1862, del 8 de enero de 2012. Hay que salir del calor espantoso del asfalto, aunque sean 2 días, oler el pasto, ver un cielo sin antenas. Hola, ¿a dónde vas? Al balneario, al de las Torcasas. Usted lo conoce, ¿no? Sí, claro, subí, aunque no debería llevarte. ¿Por qué no hacemos esto más seguido si tenemos pueblos hermosos a menos de 300 kilómetros de la ciudad? ¿Por? Porque yo soy de ahí y dicen que las rubias de la capital traen desgracias al pueblo. Son supersticiones, pero qué sé yo, anda a saber. Conocer gente noble, sin histerias, con otro ritmo en la cabeza, gente que te habla con franqueza. Ya nadie cree en eso. ¿De dónde vos venís? No, pero acá sí se creen esas cosas. Magia, brujas, ¿viste? Mantener charlas más ricas, distintas a las que podés tener en la facu o con los amigos de siempre. Llegamos, esto es Las Torcasas, ¿no? Ajá, el balneario está al final de la avenida. Y una fonda barata a 2 cuadras. Y si te miran raro, no le des bola. Y sobre todo, conocer tu país real, no el que te muestra la tele. ¿Por qué estaremos todos amontonados en las ciudades? Hay miles de pueblos chiquitos donde se conocen todos y tienen historias propias, les pasan cosas. Por lo que te conté de las brujas. Míralo vos a Ludueña. Comen más sano porque tienen productos de granja y te tratan mejor porque no están todos apurados o enloquecidos. Me dijeron que acá se come bien y barato. Es así, no sabes el pedazo de lomo que nos acaba de entrar. En los pueblos tienen tiempo, es eso. Siempre encuentran alguna novedad que los saca de la rutina. A esa rubia la vi bajarse del camión de Ludueña. ¿Cómo me equivoqué poniendo este bar? Tendría que haber sido camionero. Mirá lo que se come Ludueña. El camping, derecho y doblaje en la Shell. No hay bocinazos ni coches y se puede ir a todas partes caminando, aunque no sepas el nombre de las calles. ¿Te pago la parcela ahora o después? Después, y mejor arma tu carpa más cerca de mi casilla, vas a estar más segura. Incluso antes de ver el río, sabes que está ahí cerca porque los árboles son más verdes y el aire es más puro. Mamita. Y no te sentís incómoda como en las piletas públicas de la ciudad, que están llenas de gente que solamente va a mostrarse. ¡Ay! En los pueblos hay contacto con la naturaleza, hay silencio, a nadie le importa lo que hagas o dejes de hacer. A esta la ubicás bien cerquita, pero a los hippies
Los mandaste bien lejos. Y tienen olor. El cemento nos enferma, nos transforma en personas desconfiadas, rabiosas, nos asfixia. La banda sonora de los pueblos es esta música suave, el sol tibio, la noche amiga, y saber que más allá también hay paz y silencio. Mandate a mudar, baboso, ¿cuánto hace que no me mirás a mí, A esa rubia la atendí hoy en la fonda, ¿y sabés qué decían? ¡Uy, Dios! En mi edificio nadie saluda a nadie. Yo ni siquiera sé cómo se llama el señor que vive en el piso de abajo. Que la vieron bajar del camión de tu viejo que anda con él. ¿Qué decís, boludo? Acá en cambio son como una familia gigante. Se conocen, saben todo de los otros, se ayudan. Tendrías que llamar la segunda mamita. Te voy a matar, tarado. Y tienen este río y este aire. Son gente tranquila. ¿Cómo no vas a estar en paz en medio de tanta belleza? Yo misma habría crecido feliz en un pueblo si hubiera podido ir a la escuela o al río en bicicleta. Y todo el pueblo dice que la rubia anda con el viejo y que vendría a ser mi segunda mamá. ¿Qué? Che, Esther, ¿sentiste? En el camping el gordo tiró a la mierda a una vieja con la moto. Si hubiera vivido en una casa de techos altos donde nadie cierra la puerta de la calle con dos vueltas de llave. Una casa con veredas arboladas, con geranios afuera y sobre todo en una planta baja con un jardincito. No pises más esta casa, andate con la rubia. Pero qué. Quizás mis padres no se hubieran divorciado, o yo me hubiera llevado mejor con mis hermanos, qué sé yo. Pero hay algo distinto en estos lugares, donde el pasto crece al lado de las calles, algo que no querés dejar cuando te vas. ¡Bruja, deberían quemarte en la hoguera! ¿Será eso? Que las cosas pasan como en otra época, que cerrás los ojos y parece que vivieras en otro siglo. Y así termina este cuento, amigos. Horacio Altuna nació el 24 de noviembre de 1941 y entre otros premios ganó el premio Conex de 2012, dibujante y guionista de historietas. Comenzó profesionalmente en 1965. Entre 1975 y 1987, junto a Carlos Trillo, publicaron en Clarín El Loco Chávez. También con Trillo crearon Las Puertitas del Señor López, Charlie Moon, Merdichevsky, Tragaperras y El Último Recreo, todas ellas editadas en la editorial La Urraca. Luego en solitario hizo Ficcionario, Imaginario, Hot Los Ángeles, El Nene Montanaro y Es lo que hay, estas dos últimas también para Clarín. Hizo una serie de episodios de género erótico para el grupo Playboy y numerosas colaboraciones para distintas editoriales de todo el mundo. Sus trabajos fueron publicados en 22 países, tiene más de 200 libros y álbumes editados y recibió varios premios de importancia, dos Yellow Kid en 1986 y 2004, el Gran Premio del Salón del Cómic de Barcelona en 2004, única vez que se ha otorgado a autor no español, y algunos otros premios a lo largo de su larga carrera. Así es, amigo, qué gran dibujante este Horacio Altuna, cuántas historietas hemos disfrutado salidas de su genio y de su arte. Si te gustan estas historias, ya sabes, amigo,
No dejes de visitar nuestro canal de YouTube Cine y Algo Más y suscríbete. Es gratis. Hasta la vista, amigos.